El uno, buenos días. También pensando en que es un buen momento para poner en el mapa y para hacer una acción de comunicación en torno a la capitalidad europea de la cultura que como todo el mundo sabe pues estamos este año celebrando en San Sebastián y que eh, también podía servir esa gala como un escaparate para dar a conocer en el conjunto de la audiencia que por supuesto va a ser una gala televisada eh, bueno pues que efectivamente estamos siendo capital europea de la cultura que es un año eh, desde un punto de vista cultural y artístico muy atractivo y muy interesante para visitar San Sebastián y que en el campo de las artes escénicas, como luego explicará eh, Pablo y el director de la Capitalidad, pues eh, eh, también va a tener un papel y una relevancia y un momento cumbre eh, el mundo de las artes escénicas dentro de la programación de, de Capitalidad. ¿no? Autores que eh, Lural de Gustio Retan, eh, danza estilo a ver eta eta maila, ezta? Uste dut momentu honetan sortzaile oso interesgarriak, gauza oso interesgarriak egiten ari direla, bere aniztasuna eta estilo aniztasuna kontuan hartuz eta era berean baita ere kultura tradizionala ezberdinen arteko, bueno, pixkate loratzea, ez? E, lehen goaia ez batzuetan, baina batez ere norberaren sustraia gaur egun nola bizi dituen azalarezteko modu bat. Hortikan aurrera, ba, saiatu gera, gala oso bueno, bizi bat egiten eta batez ere protagonismoa eskeniz e, artistei, euren sormen prozesuei eta euren emanaldiei. En total, creo que, si no recuerdo mal, va a haber 15... 15 propuestas, 15 píldoras, 15 breves intervenciones de propuestas artísticas eh, creo que muy contrastadas, muy dinámicas y muy sugerentes todas ellas. Con lo cual vamos a tener la oportunidad de asistir a una gala espectáculo donde por supuesto se trata de, eh, de celebrar eh, los, los premiados, porque es gente que bueno, que realmente por sus, por sus trabajos artísticos han, están ahí y a la vez también pues celebrar un poco eso, los creadores vamos a tratar de hacer una gala donde va a haber muy pocos tópicos en el sentido de no habrá presentadores eh, no habrá gente que venga a entregar solo premios habrá gente que venga a trabajar a hacer lo que saben uh, y que ellos mismos pues, darán premios a sus compañeros y en total creo que podremos disfrutar de pues de un espectáculo donde además se salpica de otros creadores que han hecho espectáculos interesantes a lo largo de, del año anterior. ¿no?